Metodólogos y todos los visitantes que en esta novena edición del acto de premiación que ha convocado ya, ¿hace cuántos años? Novena edición, nueve años, el Centro Félix Varela, para a través del concurso, ¿qué va a hacer a través del concurso? ¿Alguien sabe? ¿Algún niño sabe de los participantes? Sembrar sueños, ¿qué más? Sembrar cariño. Qué lindo es cuando en la mañana, cuando uno se despierta, dice te quiero mamá, ¿verdad? O te quiero hermanito, qué bello, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a quienes van a hacer la primera parte hermosísima de este acto de premiación. Vamos a recibir con tres obras musicales, tres piezas musicales, a un coro que ya es del gusto de toda la población cubana. ¿A qué coro me refiero? Al coro diminuto que dirige nuestra querida amiga Carmen Rosa López. Recibámoslo con ese cariño que se traduce en un fuerte aplauso. Un caracol vacío, guarde un lucero para ti.
donde crece gigante la flor de la amistad. Es Cuba mi país de sol y mar. Eterna primavera de rojo amanecer, y en el cielo azul nuestra bandera, bandera libre y fiel. Abrazo de cubano, y al mundo le decimos, los niños y Soto Martínez, también del taller Meñique de la provincia de Matanzas. Seguimos con Analia de la CEA Guiar, justamente del taller Meñique. Los aplausos se han ido debilitando, ¿qué está pasando? Qué niña más linda. Gabriela Montejo Menéndez, de la Escuela Pedro Valdés, de la Casa de la Cultura de Guanabacoa, en La Habana. Seguimos con Josuán García González, también del taller Meñique, con Melisa Lima Martínez, Escuela de Desembarco del Granma, de la Casa de la Cultura 13 de Agosto, de Arroyo Naranjo. Y Jani Torres Pérez, de la Escuela de Desembarco del Granma, también del municipio Arroyo Naranjo. Felicidades. Eso demuestra que uno creciendo no se terminan los sueños. José Clemente. El negro José Clemente, que de repente se enamoró de esta mulata. Diente de plata, que la llamaban María Lao. El negro le dijo un día: mulata, mulata linda. Mulata linda, ¿me quieres tú? Déjame verlo bien. Está un poco feo. Pero dice Teresita que las cosas que son feas, ponle un poco de amor. Voy a ver, mirarlo con amor, a ver. Ay, la verdad es que voy yo a quererte con esa bemba que tienes tú. El negro se puso flaco, flaco como un totí, y no quiso fumar tabaco ni tanto lujo para lucir, pero él le cantaba, insistía y le cantaba esta canción que dice así: María. Cántate conmigo, ¿cómo dice? Cántate los labios, María. Cántate. Cuando conocí a María, María era muy graciosa.
el jurado otorga dos menciones especiales para los niños Nelson Caballero Peñate de la Escuela Especial 28 de Enero del municipio de Guanabacoa y para Andy Muñoz. Vamos a seguir los aplausos. No se desanimen. Continuamos con Hailey Martín Padilla, también del municipio de La Lisa, con la obra Nercy, eres un sol. Seguimos con Samantha Reyes Gil, con la obra La Fantasía, juega conmigo. Y Estela de la Fea Mesaga, del municipio 10 de Octubre, con su obra La Maestra. Pero antes, no vaya a ser que te me vaya.
Tenemos que vernos porque este año sí vamos a estar juntos. ¿Está bien? Recibámoslo como merece. ¿Cómo es? Con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Flo, que además siempre nos invita al Tesoro de Papel y nos ha ayudado mucho a acercarnos en nuestro trabajo, ustedes, los niños y las niñas. El Centro Félix Varela es parte de la familia. Sí. Porque además estudiamos juntos ahí en la Leli, muchas de las muchachitas. Hace poco celebraron el 40 aniversario, yo no estaba aquí en Cuba y lo vi por internet. Y éramos como ustedes así. Y estábamos desde ese tiempo sembrando cariño. Y por eso es que hoy somos muy felices. Así que nada, vamos a empezar con este año. Lo estamos dedicando a los ecosistemas marinos, nuestro Festival Madre Tierra. Esta también es una de nuestras casas, por aquí nacimos, en el Parque Mendari, en el Parque Metropolitano, por ahí está Mercedes, que nos ha soportado tantos años. Y aquí tenemos el Festival del Río, que hacemos todos los años, sobre el día 22, que es el Día Mundial del Agua. Y entonces vamos a empezar cantándole a los ecosistemas marinos, a los bosques de mangle. Ah, ¿viste que había payaso? ¿Viste? ¿Tú dices que no había payaso? Bueno, ya sabes tu payaso. El manglar es la primera barrera protectora ante inundaciones, ante oleaje, ante huracanes. Les va a brindar servicios importantísimos y calidad de vida. Tú también puedes ser. Los niños y las niñas, que los padres y los abuelos, la mamá y los papás, no digan nada. A ver, yo quiero que me digan palabras, fíjense bien, palabras que empiecen con A, un momentico, con A. Espérense que no le he dicho la cuando lo que tienen que cumplir esas palabras. Palabras que empiecen con A, que sean cosas imprescindibles para la vida. Agua, pero eso lo dijo una madre, ¿no? Oye, cabrero, pero ¿qué es esto? La disciplina, los niños, a ver esa que está ahí. Los árboles, muy bien, a ver, por aquí. ¿Cómo? Amor. Amor, muy bien, y amistad, muy bien, estos niños, por eso han ganado el concurso. A ver, ¿cómo? El aire, si no, no podemos respirar, a ver. Amar, ya dijeron amor, a ver. Amanecer, miren, esa es la primera vez que la oigo, amanecer. Sí, si sí, no amanece, no estamos vivos, ¿no? A ver, allá atrás. Los animales, muy bien. La amistad. ¿Qué dijeron por ahí? El arte. El arte, eso está muy bien. El día de hoy es imprescindible ese arte y el amor y la amistad. A ver. La amabilidad. A ver, amabilidad. Bueno. Alimento. Las aves, tú eres una niña. Te sientes una niña normal.
Mexica, a ver quién más. Dale, dale. ¿Quién más? No queda ninguna de ese niñito ahí, a ver. Mesa. ¿Cómo? Las mesas. Las mesas. Ah, las mesas. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Aquí. Aquí estamos vivos todos. La alegría, muy importante. A ver, alguna palabra más ahí, no queda ninguna, a ver. Ángel, los ángeles. Mira esto, esto aquí. La armonía, a ver tú qué. El agua, muy bien. Alas, alas. ¿Tú quieres volar? Bueno, alas para proyectarse en el desarrollo sostenible. ¿Sí, cómo no, a ver? La agricultura. Agricultura que sea armónica con la tierra y su ecosistema. Los arados, no. Las gradas tampoco, a ver. La actuación, bueno, la buena actuación. Está bien, muy bien. La armonía. ¿Queda alguna por ahí? ¿Queda alguna? ¿No queda ninguna? A ver, yo voy a poner el celular. ¿Lo tienes tú? ¿Lo viste? Ah, está ahí. Bueno. No, pues, yo quería grabar de aquí para allá. Tú puedes venir para acá, Rolando. Ven para acá para el escenario. El arcoíris. Mira, primera vez que me dicen eso. A ver. El amor. Las algas. Mira esto, Daero, esto de yo que le decía. Pero déjenme decirle que estamos en estos meses hemos estado estudiando las algas. Ayer estábamos en un evento de Reyma en Piñales y había un trabajo sobre las macroalgas. Y las algas son uno de los mayores sumideros de carbono que hay. ¿Ustedes vienen todos los problemas ahí con el cambio climático? Pues esas algas se alimentan de ese dióxido de carbono, lo procesan. También, claro, pueden asimilar metales pesados y otras cosas que... Venga, a ver, por aquí. La alfabetización, mira esto, es verdad que ahora, a ver, el aire, muy bien, ya no queda ninguna, a ver, las abejas y sobre todo las meliponas que son de la tierra y son nuestras aquí, sin ellas no hay polinización, a ver, astronomía, los niños están excavados, a ver, astrología, bueno. Bueno, si ustedes van a eso, mira, los niños del colegio francés decían el avión, yo dije, imprescindible para la vida. Y decían el avión, y las maestras decían, el avión. A ver, a ver. Los barcos, pues no empiezan a. Pero ¿sabe una palabra que dicen mucho los niños que ustedes no han dicho? Dicen los abuelos y las abuelas, que son imprescindibles para la vida, por lo menos de los niños cubanos. ¿Cómo? Los artistas, claro, para que me sigan dando trabajo a mí y a ver mi pagar. Bueno, pero usted, díganle una palabra a usted, díganle una vez. Abrazo. Abrazo. Ahora yo quiero que se paren todos y todas, todo el mundo se para. Y se dan un fuerte abrazo y venga, que así vamos a cerrar este concurso. Sembrar cariño, por ahí empieza. Todos los días en eso, cuando salgan de la casa. Regicia, mariposa, toda la gente linda, Asunción. ¡Ay, mamá! ¡Nacemos y respiramos! ¡Agua linda y alegremia! ¡Es la vida que tomamos! ¡Agua linda y alegremia! ¡Para que no más alcanzamos! ¡El amor es alegremia! ¡Nos queremos y abrazamos! ¡El aire nos da la vida! ¡Y nos hace a todos uno! ¡Hoy en ti, mañana en mí! ¡Buen abrazo y un cabo! Si piensa como respira, la vida se te hace grande. Por tu inspiración, tu nube te convida. En cuanto mueve el tiempo, canta. Un hueco amor que te haga lejos. Bailando, ande. Vengo cantando. Y los pájaros cantan. Hay ninguna sana. Venga para los niños y los venga para el piano y nunca te tomamos.
Así que tira eso para acá, que nos vamos con esto bailando con los aymaras, los quechua. Tíralo para acá, cuando quieras. Suba el cansay, suba el cansay, suba el cansay. Bueno, los que quedan abajo ahí no vienen a bailar, ahí va a ver cómo se mueve aquí, se mueve el cariño. ¡Vida buena! ¡Vida en plenitud! ¡Armonía entre la humanidad! ¡Madre tierra! ¡Ay, mamá! Aprendiendo a descolonizarme, por la vida reconectarme, hoy comprendo que formo parte de un sistema mucho más grande. La armonía es el mayor baluarte, el respeto a los semejantes, la sonrisa en los habitantes, la salud es lo más importante. Buen vivir, vivir en plenitud, sembrando cariño, la revolución del cambio, cambio cultural, buen vivir, vida en plenitud, buen vivir, papel y guarela, buen vivir, la revolución del cambio, cambio cultural, la semilla para cultivar, tener agua para durar, la tierra para alimentarme, y de irme con las aves, tener un techo para no mojarme, un abrigo para cobijar, aire limpio para no enfermarme. Sembrar amor y cariño, no a la violencia. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.